Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Muchas reacciones se han conocido precisamente en Colombia frente al anuncio que hizo ayer el presidente de la República en relación con la reforma tributaria que se presentaría al Congreso de la República en los próximos meses. Las reacciones, obviamente, se han dejado escuchar de diferentes sectores políticos. Vamos a presentar algunas de ellas. La primera, la del exministro Juan Camilo Restrepo. Extender IVA a los alimentos con una tarifa del 19% para a renglón seguido devolverle el IVA a una tercera parte de la población es una tarea suicida políticamente, cíclopea administrativamente. Sería más lógico extender el IVA, pero con tarifa del 2 o 3% y bajar la tarifa general del 19%. Eso dice Juan Camilo Restrepo. El senador de la República, Jorge Robledo, afirma en su tuit también sobre el particular. En 23 segundos, la pésima reforma tributaria de Duque y Carrasquilla. 1. Contra los pobres y contra las clases medias. 2. Contra el empleo y la producción. Peor, imposible. Eso dice Jorge Enrique Robledo. Y Ariel Ávila, consultor político, afirma en su tuit. La reforma tributaria Duque-Carrasquilla. IVA para toda la canasta familiar. ¿Será que reducirle los impuestos a los ricos y aumentarle a los pobres genera distribución de la riqueza? Esos son algunos de los pronunciamientos. Hay muchos, muchos pronunciamientos, pero no alcanzamos a leerlos todos en 90 segundos. Habrá que esperar cuando se radique el proyecto como tal para conocer más reacciones. Es posible que en el mes de marzo los estudiantes de Norte de Santander retornen a clases presenciales en municipios donde no existan casos positivos de COVID-19 o haya poca incidencia de esta enfermedad. La secretaria de Educación Departamental, Laura Cáceres, señaló que en marzo se estaría definiendo el inicio de clases en alternancia con el objetivo de normalizar el proceso académico. Sin embargo, advirtió que esto dependerá de que las instituciones educativas tengan la infraestructura necesaria en temas de bioseguridad y agua potable. Inicialmente, los grados 10 y 11 serían los primeros en regresar a las aulas presencialmente. Los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta reaccionaron al nuevo estatuto de permanencia para los migrantes venezolanos que fue anunciado por el gobierno colombiano y entrega una serie de beneficios a los extranjeros que se encuentran en el país. José Miguel Bonilla, alcalde de Los Patios, aseguró a Caracol Radio lo siguiente. Hemos visto con gran sorpresa esta medida que anuncia el gobierno nacional. Debemos hacer la salvedad que de ninguna manera se consultó a los alcaldes de los municipios para regular la permanencia de los venezolanos en nuestro territorio. Es una forma para que la ley los invite a cumplir y estar en un completo orden en nuestro territorio. Esperamos conocer cómo serán los lineamientos y cómo se trabajará para el tema de los migrantes, así como los colombianos retornados. El Estatuto de Protección Temporal que lanzó el Gobierno Nacional tendrá una vigencia de 10 años para que los migrantes venezolanos que no han regularizado su estancia en el país puedan hacerlo. De acuerdo con el dato más reciente entregado por Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encontraron más de 1.729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000, cerca del 56%, se encuentra en condición irregular. Fue designado Carlos Luna como nuevo presidente del Comité Intergremial en Norte de Santander.
Recordemos que Carlos Luna se ha desempeñado como director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, presidente de Asocambios, y se ha destacado por trabajar por los sectores económicos de la región. Felicitamos al doctor Luna por esta nueva designación. A continuación les presento nuestra consulta digital del día de hoy para que todos ustedes participen. Esta es la pregunta. ¿Usted apoyaría una candidatura de Alejandro Gaviria a la presidencia de la República? ¿Sí o no? Lo invitamos a que nos deje sus comentarios a través de nuestras plataformas digitales. Estamos como @magazinelamir. Ayer se cerraron dos encuestas y una consulta sobre candidatos presidenciables. Estos son los resultados de la revista Semana. Presten la atención a la pregunta y a la respuesta. Si las elecciones presidenciales fueran hoy y solo tuviera estas cuatro opciones, ¿por cuál votaría? Tomás Uribe, 45%. Gustavo Petro, 25%. Sergio Fajardo, 9%. Y Alejandro Gaviria, 21%. Esta encuesta de Twitter la hizo la revista Semana y participaron 259.642 personas. Y la que les voy a leer es de nuestro programa, en el programa de 90 segundos y Magazine en la Mira. Se hizo la siguiente pregunta. Si las elecciones a la presidencia de la República fueran este domingo y solo existieran estas cinco opciones, ¿por quién votaría? Los resultados son los siguientes. Sergio Fajardo, 10%. Alejandro Gaviria, 7%. Gustavo Petro, 22%. Tomás Uribe, 31%. Y Rodolfo Hernández, 30%. Esos son los resultados de Semana y de nuestros 90 segundos. Con esto terminamos el programa de hoy. Muy buen día para todos.